Bienvenido, mi nombre es John Hertz, estás en producciononline.com y hoy vengo a contarte cómo hacer el efecto hash con muy pocos clics. Para ello he creado un pequeño tema, vamos a escucharlo y vemos en qué zonas nos interesa más aplicar este efecto. El clap este que tenemos aquí, la pista 2, sería un punto ideal para aplicarlo, así que vamos a cargarle un simple delay. Vamos a colocar el dry wet al máximo, deshabilitamos la sincronía de L y de R, colocamos el canal L en un milisegundo y ahora vamos a jugar con el canal R. Déjame ponerlo en solo y te cuento un poco con un ejemplo qué es exactamente este efecto hash. Si te fijas, ahora con 100 milisegundos tenemos dos señales de clap, el clap como duplicado en L y en R. Déjame bajar esto en torno a 10-15. Ahora ya no hay dos, hay solo una. Exactamente de eso se trata el efecto hash. Cuando ese retardo de milisegundos no supera los 50, nuestra cabeza lo interpreta como que es una única señal que proviene de dos fuentes distintas. Generando un efecto estéreo muy muy interesante. Déjame activar y desactivar para que notes aún más la diferencia. Si te fijas, la diferencia es brutal. Voy a ponértelo con la música para que lo notes aún más. Como ves, es un efecto muy potente que te animo desde ya mismo a que uses en tus producciones. Espero que te sea de ayuda este quick tip y nos vemos en la próxima. Saludos.